El equipo blanco, lógicamente, se está profesionalizando pues a una velocidad endiablada, y el hecho de que vengan Mbappé, de que vengan Endrick, va a dejar o va a tener un efecto colateral que a mucha gente pues le da pánico, pero es que es la realidad. Y es que no hay sitio, no hay sitio para gente como Brahim, para Rodrigo, para Güler, en el sentido de que no hay sitio para todos. Y sinceramente ahora mismo los cabezas de cartel no son ellos, precisamente, con todo el cariño, con todo el amor que les tengo. Ni siquiera para Rodrigo. O sea, pensad que efectivamente están confirmando que Endrick viene ya de 9. Mbappé viene, por supuesto, y Vinicius no se toca. Pues dime tú a mí cuál va a ser el tridente titular. Otra cosa es cómo estos jugadores pueden llegar a entender su situación en el banquillo. La pueden interpretar como la de cualquier otro jugador de un equipo normal, en el que dice, no, yo quiero minutos, yo quiero jugar, no voy a estar aquí. O por el contrario pueden decir, claro, es que soy parte de un elenco histórico y de leyenda en el que hasta los más grandes pasan por el banquillo. Y si lo interpretan así, a lo mejor dicen, bueno, me merece la pena quedarme porque siempre voy a estar ahí jugando en el Real Madrid. Y jugar, incluso aunque sea desde el banquillo en el Real Madrid, te da una categoría superior a cualquier otro equipo en el que puedas jugar, incluso hasta de titular. ¿Vosotros creéis que Joselu está amargado porque no sale de titular fijo? Al contrario, está encantado por todo lo que le está pasando, porque ser suplente en el Real Madrid es muchas veces mejor que ser titular en otros equipos. Porque la categoría, la marca, el nombre que te da, aparte del dinero, es que es muy superior. Entonces esto ya depende un poco de cómo se lo tomen ellos. Porque Brahim, Güler, Rodrigo van a ser principalmente los nombres que estén ahí precisamente en la cuerda, los que tengan que tomar esa decisión, asumiendo que Endrick y Mbappé van a ser prácticamente titulares desde su llegada.